El gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El gaucho de Banús patrocina este espacio. Por supuesto, un año más y ya echábamos de menos a nuestro amigo querido Antonio de Monteaventura, una empresa que lleva ya muchísimos años y cada vez pues conoce más gente nacional e internacionalmente, casi que más que la gente de Málaga. Bueno, qué excursiones más maravillosas hemos hecho con él y qué documentada, ¿no? Con cosas que realmente nos hace admirar y querer más la naturaleza. Así que con estas lecciones que nos da Monteaventura aprendemos además, y los niños desde muy jovencito, que como que enseñar a amar y respetar la naturaleza. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí un año más en Fitur, trayendo lo más bonito de Málaga, que esa esencia de la sierra, que es los pinsapos. Este año hemos traído en nuestras tarjetas de visita incorporado una semillita de pinsapo que nuestros amigos y clientes pues se van a llevar para aprender a germinarlas y plantarlas en sus propias casas, ¿no? Es un programa que hemos traído de dar a conocer los valores de nuestra Sierra de las Nieves a través del pinsapo. Bueno, pues realmente, ¿cuánto tiempo lleva vuestra empresa? Nosotros llevamos 16 años organizando excursiones por los sitios más bonitos de nuestra comarca, la Costa del Sol, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, y este año también hemos pasado a la Axarquía, que es una comarca preciosa, de unos pueblos muy típicos, muy, muy bonitos, pueblos blancos encalados y también con unas tradiciones y unas costumbres. En nuestra ruta a la Axarquía podemos visitar bodegas, hacer degustación de vinos de la tierra, vino Málaga, y al mismo tiempo disfrutar de la naturaleza, porque ahí en la Axarquía hay un parque natural también muy bonito que es Sierra Tejeda y Almijara. Necesito ruta una en invierno y otra en verano, ¿no? O sea que, y dentro del verano tenéis varias rutas y dentro del invierno también. Así es muy diferente. Exactamente, adaptamos el recorrido de nuestras excursiones a los valores más altos de la temporada. Pues por ejemplo, ahora en enero, febrero, pues pasamos por donde están los almendros floreciendo, que eso es un goce para la vista y para el alma, ¿no? Pues más adelante viene la floración de las orquídeas. Aquí en Sierra Blanca tenemos una riqueza de variedades de orquídeas que supera con muchas creces incluso varios países juntos. Pues por ejemplo, toda Alemania, Bélgica y Holanda no supera en orquídeas las que crecen solo en Sierra Blanca, ¿no? Más tarde, pues, viene la época de baños, viene la época de nacimiento de animales, porque en la época de cría, pues disfrutamos más del parque natural, recorriendo los carriles, explicando la flora, la fauna y bañándonos en nuestro pequeño paraíso, ¿no? Que es el canalón de Río Verde. Todo el año también estamos trabajando con Serranía de Ronda. Al mismo tiempo que nosotros visitamos Ronda, visitamos el bosque encantado que es la Serranía, y con esos pueblos de encanto, y no solamente de encanto, sino también de cuento, ¿no? Porque ahí está el pueblo Pitufo, que precisamente lo han elegido como pueblo Pitufo porque es que es un pueblo de enanito, ¿no? De cuento de hada. ¿Cómo has visto Fitur 2014? Y bueno, vuestro producto, ¿cómo ves que la gente se interesa por él? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido esta edición? Pues, te quedan días, pero ¿cómo está? Sí, la verdad es que aquí, como llevamos viniendo tantos años, ya nos reconocen y nos identifican que siempre estamos junto a Costa del Sol, en Sierra de las Nieves. Entonces, vienen ya clientes buscando más bien por grupo. Aquí los contactos que se hacen es para grupos. Normalmente son grupos de empresas, incentivos, que quieren compaginar sus congresos en la Costa del Sol y desconectar dando una escapada con nosotros al campo, ¿no? Para cargar energía. Es la idea que más nos suele pedir aquí en la Feria de Turismo de Madrid. Yo,
tenéis una página web que se puede ver muchos trabajos, muchas cosas que habéis hecho, y también pues para concertar viajes y también pues para las jornadas que hacéis de también de agroforestar, ¿no? De plantar árboles, y vamos a recordarlo, si te parece. Exactamente, vamos, el Monteaventura es una empresa de turismo ecológico, y como mejor ejemplo de nuestro interés por la naturaleza es ahora en temporada baja, pues estamos enfocándonos en la reforestación del monte quemado en el incendio de 2012. La próxima fecha de reforestación pues la haremos junto con el Ayuntamiento de Ojén, con la plataforma Sierra Parda, el domingo 2 de febrero, pero anteriormente, el próximo domingo 26... vamos a subir al Castaño Santo a recoger bellotas para sembrarlas en esta fecha de reforestación. Una página web, monteaventura.com, muy fácil. Ahí, más información lo tenéis ahí, y va a atender divinamente ese gran equipo de Monteaventura, formado y dirigida por Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. El gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El gaucho de Banús patrocina este espacio.